En un hecho histórico, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó el conteo voto por voto de la elección a la gubernatura de Puebla. Durante la sesión del 19 de septiembre, los magistrados aprobaron por unanimidad que se abrieran los paquetes electorales de Puebla. Esto debido a que el Instituto Electoral del Estado incurrió en diversas irregularidades. El tribunal consideró que no hubo plena certeza en los resultados de la elección a la gubernatura, pues el Instituto Electoral del Estado cometió diversas irregularidades al momento de contar los votos. Y es que no supieron el número de actas contadas, no tuvieron el resultado de voto de cada acta, no especificaron los resultados de varias casillas, también encontraron anomalías en el llenado de actas y la falta de documentación. Además, hubo deficiente actuación al no garantizar la certeza, imparcialidad y legalidad en la elección. Minutos después, la gobernadora electa Marta Erika Alonso lanzó en sus redes sociales un mensaje en el que avalaba esta decisión y decía que esto le iba a dar certeza a su triunfo. Por su parte, el candidato, ex candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Luis Miguel Barbosa, comenzó a descalificar este método, pues advertía que los resultados no le van a beneficiar. Esta mañana, con el periodista Carlos Loret de Mola, ambos ex candidatos fueron entrevistados. Por su parte, Luis Miguel Barbosa dijo que aceptará los resultados, sin embargo insistió que no le van a favorecer y por eso continúa la impugnación que presentó después de los resultados del 1 de julio. Marta Erika Alonso dijo que esto le dará certeza a su triunfo y también pidió que no la encasillaran o que la etiquetaran con su esposo, el exgobernador Rafael Moreno Valle, pues esto le afecta a su imagen, ya que ella tiene sus propias aspiraciones y él las suyas. Gracias por tomar una llamada, muy buenos días. ¿Está usted conforme con este fallo? Carlos, sí lo celebro, porque es producto de la impugnación que yo presenté. Solamente que advierto que el material electoral que se va a recontar es un material que ha estado bajo el control y bajo la custodia y bajo la manipulación de las autoridades electorales que hicieron todo este manejo irregular del material electoral. Por eso también se debe esa celebración de parte del equipo de Marta Erika Alonso cuando dice qué bueno que se va a recontar, porque están ellos diciendo que estén arregladas las cosas. Pero a ver, vamos a ver qué encontramos. Es un avance, sí es una declaración de justicia electoral importante, sí es histórico. Nunca ha habido un voto por voto, casilla por casilla hasta hoy, pero yo estoy seguro que vamos a encontrar muchas irregularidades que se adicionan a las que ya aduje en mi impugnación sobre anular la elección. Está ahora en la línea la que fue candidata de la coalición PAN-PRD y MC, es la panista Marta Erika Alonso, esposa del exgobernador Rafael Moreno Valle. Gracias por tomarnos la llamada, muy buenos días. Hola Carlos, buenos días. Está diciendo el tribunal que hubo irregularidades, su rival ha dicho fraude desde hace tiempo. ¿Se acredita con este fallo el tribunal que hizo usted fraude en la elección? Al contrario, yo creo que lo que va a pasar es darle certeza a los ciudadanos. Yo estoy contenta de que haya fallado así el tribunal, contenta de que se recuenten todos y cada uno de los votos. Hay que recordarle al auditorio, Carlos, que ya se hizo en el primer conteo distrital a favor de una impugnación de el señor Barbosa, donde se abrieron el 30% de los paquetes electorales. Ese 30% de paquetes que se abrieron todavía aumentó la ventaja que tenía yo sobre él. Hay que recordar que yo terminé más o menos con 94 mil votos de diferencia. A la hora de hacer el conteo distrital, aumenté a 124 mil votos, donde estuvieron los abogados, los representantes de Morena, así como los representantes de la coalición que yo encabecé. Yo tengo plena confianza en que se va a mantener el triunfo que tengo, porque tengo una constancia de mayoría que me acredita como la gobernadora electa. Solo hay que esperar el momento para ratificar lo que sabemos es un hecho. El vocero de la transición de Marta Erika Alonso, Max Cortázar, también se congratuló por esta determinación del máximo tribunal. Incluso dijo que esto le dará certeza para evitar hechos violentos como los del 3 de julio, cuando militantes de Morena irrumpieron en el hotel MM, donde acusaron que había un laboratorio electoral. Max Cortázar también dijo que esto le va a garantizar el triunfo a Marta Erika, debido a que poco a poco las instancias han ido desechando los argumentos de Luis Miguel Barbosa. El primero de ellos era el tope de gasto de campaña, supuestamente que fue rebasado por la candidata panista. Sin embargo, el propio órgano electoral ya dijo que ninguno de los candidatos incurrió en este gasto excesivo. También la FEPADE determinó que en el hotel MM no había un laboratorio electoral.
Sumado a esto, que se garantice supuestamente que ellos van a tener el triunfo, esto también vendrá a tirar parte de los argumentos del morenista y con esto no le arrebatarán el triunfo a la expresidenta del DIF estatal. También este día, tanto el gobernador como el alcalde de Puebla se manifestaron al respecto y también avalaron la determinación del máximo tribunal. Por su parte, el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, también se mostró a favor de este nuevo método, sin embargo, también sentenció que la elección en Puebla ya está manchada. ¿Y qué va a pasar? El próximo 23 de septiembre, los paquetes electorales de Puebla serán enviados a las salas regionales de la Ciudad de México y de Toluca. Ahí estarán presentes magistrados y también representantes de los partidos que llevaron el triunfo a Marta Erika Alonso y también del morenista. El 24 de septiembre comenzará el conteo voto por voto. Estarán presentes los magistrados, también los representantes de las alianzas Por Puebla al Frente y Juntos Haremos Historia. Se espera que en 3 días concluya el escrutinio o bueno, el conteo de estos votos. Una vez que esté el resultado será enviado a la sala superior para que entonces ahí se dé lectura. Ya sea que se garantice o se ratifique el triunfo de Marta Erika Alonso o Luis Miguel Barbosa sea el ganador de la contienda. Y bueno, lectores de Periódico Central, este fue un programa especial luego de la resolución del máximo tribunal del conteo voto por voto de la elección a la gubernatura de Puebla. Para más información en www.periodicocentral.mx. Hasta la próxima.